Bueno, hoy es lunes 10 de octubre del año 2022. Se llama Juan. ¿Está vivo? Sí, correcto. ¿Tu mamá? Se llama Catalina. ¿Y está viva? También, sí. ¿Con quién vives tú? Yo vivo con mi familia, o sea, mi esposo y dos hijos. ¿Una niña o un niño? ¿Cómo llama tu esposo sin apellido? Se llama Jorge. Nuestra hija. ¿Cómo llama la hija? Se llama Naidelin. Naidel. Naidelin. ¿Y nuestro hijo cómo llama? Él se llama Jesús. Listo. ¿Y tú qué expectativas tienes? ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Quiero quitar todo lo malo de mí, como por ejemplo, rencor, A eso sí, enojo. ahí sí, usted tiene toda la razón. Rencor y enojo es malo. Rencor, Sí. enojo. Rencor, enojo y ansiedad. Y cambiar como los malos pensamientos en buenos pensamientos. Listo. ¿Qué más? Subir el autoestima. Listo. ¿Qué más? Y la tristeza, tengo tristeza y culpabilidad. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Bueno, yo quería también como recuperar o que se me diera también como una segunda oportunidad de estar en este mundo. ¿Por qué lo digo? Porque yo cometí una locura, no más como espiritualmente o se podría decir como mentalmente. Yo cometí una locura, según yo. Mi alma, o sea, no sé, muchos le llaman alma o espíritu, no sé si es lo mismo, pero yo pienso que mi espíritu está como perdido, podría decir, o porque es que yo cometí una locura mentalmente hace un año ya, y, o sea, para mí, o según como yo creo, ¿verdad? Como que mi alma lo tiene el diablo, según lo que yo pienso, ¿verdad? Y yo necesito recuperarlo, es lo que yo Ah, no, eso lo siento, es lo hacemos que yo. ahora. Sí. Ahora lo hacemos. Pero no solo la mía, o sea, yo siento porque lo he soñado o sea, todas las noches sueño cosas feas y siento, en mis sueños, siento que no tengo salida. Sueño que no tengo salida todo el tiempo, como si estuviera yo atrapada en el infierno, algo así. Como que sí, como que yo siento que no me queda mucho tiempo de vida. Y si me muero, como que siento que no voy en un lugar bueno. Entonces digo yo, por eso sueño que estoy atrapada, que no tengo salida. Y quería, o sea, saber eso, por qué o si se puede solucionar Le eso. faltan 64 años de vida. En Sí. 64 sale de eso. Okay. Ya 26 no los tiene porque ya se los gastó. Pero Ya, le ya faltan se fueron. 64. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy?
como le dije, recuperar ese espíritu que yo siento, yo lo siento perdido, pero no son la mía, sería lo de mis hijos y de mi esposo, es lo que yo siento y es lo que yo sueño también, que así, así estoy soñando todas las noches, me siento como muy sin salida en los sueños, que yo sueño cosas pura fea, sueño. Ahora le ponemos una salida. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero ser como antes, feliz, contenta, porque estos días o de un año para atrás no tengo esa felicidad que yo tenía antes y yo quiero ser, volver a ser como mejor que antes, feliz. Eso vamos a hacer. Ya hoy sales contenta y feliz mejor que antes. Correcto. ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Cuántos? Yo tengo un hermano y tengo 9 hermanas. O sea, 8, perdón, 9 con todo y yo. ¿Cómo llama tu hermano? Mi hermano se llama Francisco. Tengo 8 hermanas. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Es todo. Es todo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? La verdad, solo serían mis abuelos que se murieron, pero no los conocí, la verdad. No importa, pero ellos sí te conocen. ¿Cómo llama la abuela? Ella se llama Isabel. ¿Y el abuelo? Se llama Marcos. Son los padres de tu mamá. Una que es la madre de mi madre y el otro es el padre de mi padre. Listo. Entonces vamos a comenzar a hacer todos esos cambios de una vez. Hago una pausa en la película, un corte. Ah, yo creo que sí. Cierra los ojos, que vamos a comenzar con un ejercicio comprobatorio, preparatorio de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde 1 hasta 5, háblame de un momento cualquiera de tu vida. Niña o grande, triste o enojada, miedo o la abuela o la escuela. 1 o el diablo. 2. Tres. Cuatro. Un pacto con el diablo. 5. Era un atardecer
cuando yo estaba como en deprimida, en depresión. Cuando yo tenía o tengo mucho como rencor hacia mi esposo. Y fue allí cuando yo como que en mi mente dije que mejor, o sea, mejor que se, o sea, que me llevara el diablo, ¿verdad? A que estoy aquí. Como que la vida no tiene sentido, dije yo. Pero así nomás, así mentalmente y deprimida. Cabal, esa noche, desde ahí entonces empecé a soñar cosas feas. Muy bien. Pues yo te voy a librar de eso. Yo voy a retar al diablo, a Lucifer, a Satanás, a la bestia, a ver si tiene poder. Porque si no tiene poder, ¿qué va a poder llevarte? Yo, Aurelio, colombiano de nacimiento, a ti, diablo, Satanás, Belcebú, maligno, te reto a que me saques los ojos, me tires al suelo, me ponga a echar babasa, me tuerza los pies, me esquemes con lenguas de fuego, si es que tienes poder, porque te voy a retar. Yo, un simple mortal, retando al amo, al terror de los infiernos. Pues bien, voy a contar de uno hasta cinco porque no te doy más tiempo. Si tienes poder, no necesitas más de cinco, suficiente. A ver, ¿para qué ese color negro que escogió? Para asustar a los niños y a las niñas. Si usted dice que era un ángel de luz, Belcebú, secretario privado de Dios en el paraíso. Si se rebeló contra el patrón, vístase bonito, póngase esos colores del arco iris, que uno diga, wow, cómo se viste de bien el diablo, qué gusto tiene. No, pues qué gusto, pésimo, negro. Para asustar a las niñas y a los niños, liberarles pena, tan viejo, y haciendo eso con los niños. Dos, sigue pasando el tiempo, y a ti, Lucifer, diablo, Chucho, Belcebú, Chamuco, te reto a que me llenes de lepra, me pegues el COVID-38, me dejes calvo, lo que tú quieras, si es que tienes poder. Imagínate, todo un mortal, Aurelio, retando al amo de los infiernos. Tres, sigue pasando el tiempo y no me has hecho ni cosquillas. Me puedes llenar de carranchil, pegar el virus siete luchas, romperme las dos piernas, lo que usted quiera. Pero eso sí, deja de ser tan tonto, tan abusivo, dizque asustando a las niñas y a los niños. ¿Por qué no asusta a los grandes? No, vístase bonito. ¿Para qué son los cuernos y esa cola? A ver, ¿para qué le sirve eso? ¿Para asustar? Sí, porque no sirve para más. No sirve ni para espantar las moscas. Porque usted tiene tanto poder, se le suben las moscas, usted dice mosquitas, moscotas, todas al suelo como fulminadas. Entonces, ¿para qué necesita la cola? Señal de que no tiene poder ni para matar una mosca, es que tiene la cola. Y eso se ve muy feo. Esa cola como de vaca ahí con los cuernos. ¿Y usted qué dice que eran tan bonitos? Que era disque Luzbel. Disque un ángel que se reveló al patrón. No, no, vístase bonito y quita esos cuernos y la cola. Que se ayudara a la gente. Cuatro. Sigue pasando el tiempo. Bueno, se te está acabando. Ya, ¿sabe qué? Váyase para la luz con todas sus brujas. Las duendes. Los brujos. Los aquelarres, todo eso lléveselo para la luz. Y no me siga asustando a Juliana. Siga su camino.
5. Váyase en paz. Y pídale perdón a Juliana si la asustó. Julianita, mira que se vaya para la luz con todos sus secretarios, con todos sus demonios y brujas y brujos. Que se vaya. Claro, que él termine de ser un espíritu de luz, porque él es de luz. Entonces déjalo que se vaya. Y perdónalo si te asustó. Ahora coloca algo bonito en ese espacio que quedó libre. Puedes poner una playa. O puedes poner una noche oscura llena de estrellas. Con un arco iris nocturno de luces de colores bien bonito. O una muñeca grande imaginaria. O pones a tus hijos. O si quieres poner algo más bonito, más hermoso que sus hijos, me pone a mí. ¿Qué colocaste? Mis hijos. Ah, yo sabía que eran tus hijos. Mira qué diferencia lo que tenías antes. Al chamuco, al diablo, ese negro feo, y mira lo que acabas de poner tan bonito. Ya puedes soñar a partir de hoy con tus hijos. Ahora, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. Con miedo, triste o enojada. Triste. ¿Y por qué estás triste? Porque yo descubrí unos mensajes de texto con mi esposo. O sea que estabas de metiche, estabas de policía, estabas de detective. Y es que su esposo cuando se casó con usted se casó con una metiche, una policía. No, él se casó con una compañera que lo acompañara el resto de sus días. Mensajes en WhatsApp cualquiera puede poner. Deme su número de WhatsApp y yo le pongo bastantes mensajes. Hola mi cuchicuchi, ¿cómo estás? Sí, vamos a salir esta noche, pero que Jorge no se dé cuenta. Y entonces hacemos aquellas cosas y yo le pongo bastantes mensajes. Es que cualquiera puede poner mensajes. ¿O usted no puede poner mensajes? Sí, claro. Ah, claro, cualquiera para dañar un matrimonio puede poner mensajes. A ver, hace algunos años, antes de que tú te casaras, un hombre, un tal Jorge, estaba buscando la mejor mujer para formar con ella su familia y tener sus hijos. En ese momento había muchas mujeres para escoger, de todas las nacionalidades. Pero de todas, todas, escogió una. Le doy pistas. De Guatemala. Porque él consideró que era la mujer mejor. ¿Usted sabía quién escogió? Escogió a mí. Exacto. Exacto. Usted tiene razón ahí. Usted es la primera, usted es la mejor. Mujeres hay por cantidades, usted sabe, en todas las calles. Salga de día, vaya a un centro comercial, eso está lleno de mujeres y de hombres. Gente que mande mensaje de WhatsApp, por cantidad. Si usted da su número, la llenan de mensajes. Sí. Entonces, retiras ese sentimiento, lo quieres guardar para hacer un llaverito de recuerdo. Lo quiero retirar. Exacto, ¿para qué va a hacer llaveritos con eso? ¿Para qué? No, no, retírelo. Y en ese espacio coloque algo bonito, algo feliz, algo positivo. Si quiere pone a Jorge, o si quiere algo más bonito que Jorge, me pone a mí. ¿Qué colocaste?
Mis hijos. Ah, súper. No, es que a sus hijos ya los tenía colocados. Ellos ya están ahí en el corazón y en esa mente. No pongo otra cosa. ¿Ponemos a tu mamá? Sí, claro. Listo, entonces pongamos a tu mamá. Mira qué diferencia lo que acabas de poner, donde estaba la metiche, la policía, la detective, la espía. Entonces ahora ya con eso tan bonito en tu corazón y en tu mente, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Estábamos como en camino hacia la casa, pero nos quedaba lejos. Yo regresé del colegio y íbamos caminando con otra compañera. Era muy lejos de la casa, como 1 hora o media hora. Estábamos caminando solitas las dos, pero ya era como tipo 4 de la tarde, 5 de la tarde. Cuando de repente, o sea, éramos las dos solas, íbamos caminando, pero de repente nos alcanzó un señor caminando también. En un camino donde pasan carros, pero en ese entonces casi no había carros que pasaban. Íbamos caminando, caminando, cuando de repente nos alcanzó un señor y nos empezó a hacer pláticas, pero caminando. Pero de repente ese señor como que de repente le jaló a mi compañera, lo arrastró. Lo quería violar, pero luego entonces ella empezó a gritar y me pidió ayuda, y empecé a ayudar porque él lo quiso arrastrar como en el bosque y ya lo estaba arrastrando, entonces empezamos a gritar y nos asustamos mucho y no nos ocurrió otra cosa más que gritar. Ella empezó a gritar, mamá, ayuda. Entonces, y yo empecé a hacer lo mismo para que la soltaran, ¿verdad? Pero ese señor no se daba por vencido. Entonces, la empezó a jalar más en el bosque, lo estaba jalando de sus manos y ella se cayó en el suelo y lo estaba arrastrando. Y yo me acuerdo que yo le di como una cachetada en la cara y le jalé de su cabello. Y entonces soltó a esa compañera y se fue a atrás de mí. O sea, yo me jaló duro a que me caí también. Pero nosotros seguimos gritando y gritando hasta que como él escuchó que estábamos gritando y nos dijo que nos calláramos, pero nosotros nunca dejamos de gritar y se asustó por los gritos, porque escuchamos como un carro, como que era un ruido de carro que venía, como no se mira casi que viene de cerca, entonces, pero sí logramos escuchar como un carro, entonces mejor nos dejó en paz y se fue, se echó a correr el señor y nos dejó ahí, gracias a Dios no nos hizo nada, pero desde ese entonces se me metió un miedo bien, bien feo, o sea, ya no quería salir, ya no quería caminar en ese camino o estar sola porque siempre me acuerdo de ese momento y me da como miedo. Muy bien, te voy a enseñar un truco. Ese costal con huesos, porque es un costal con huesos que se mueve, y usted sabe que es cierto, tiene un lado flaco, tiene un lado débil, un golpe entre las piernas. Usted le da un codazo, un rodillazo, un palazo, un piedrazo, lo que usted quiera, entre las piernas, usted sabe dónde, por donde le hace Sí. pipí. Y lo pone a ver estrellas de todos los colores, rojas, amarillas, verdes, azules, negritas.
y se tira al suelo porque no se aguanta el dolor. Pues ya lo sabe. Salga tranquila y apréndase eso de karate. Los japoneses, los chinos que saben karate, saben que un golpe ahí le saca el aire, le saca la paternidad, lo tira al suelo viendo estrellas. Y vamos a hacer el ensayo. Vuelve a ese momento en el que estás defendiendo a tu amiga. Vuelve a ese momento. Y busca con qué pegarle un golpe ahí donde ya te dije. Ya sabes, un Sí. rodillazo, un codazo, un palazo o un piedrazo. Yo espero aquí a ver qué cara pone ese hombre. Si se le sale el aire, que se le salga. Que se pone morado, que se ponga morado, no importa. Que ve estrellas de todos los colores, que las vea. No olvides, él es un costal con huesos que se mueve. ¿Ya le pegaste? Sí, ¿Con qué le pegaste? una patada, Muy bien. ¿Y apuntaste bien que fuera ahí bien certera entre las piernas? correcto. Listo. Esperemos a ver si cambia colores. Si se le sale el aire, si queda sin respiración. Le dolió que este se tiró al suelo. Listo. Ahora sí, váyanse ustedes rapidito. Que él demora ahí un rato para recobrar el aliento. Y no se te olvide ese golpe de karate para la próxima vez que lo necesites. Y enséñaselo. Bueno, aunque ya vio a tu amiguita. Y ahora sí corran, que allá viene un carro. Aprovechen. Y ahora sí saca pecho de orgullo. Lograste defender a tu amiguita. Te defendiste tú. Saca pecho. Siente orgullo. Y ahora ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Y ese miedo que antes tenía ya no lo necesitas. Si quiere, guárdelo, pero si no, necesita tirarlo a la basura. Yo estaba con mi hermana, que bueno, éramos tres hermanas estábamos, pero ella ya está casada. Pero que de repente llegó un cuñado que él toma, llegó borracho. Entonces, y mi hermana, ella sabe cuando llega. Ella se esconde porque él llega a golpearla. Entonces estábamos ahí era como a las 8 o 9 de la noche cuando él llegó. Y sí, llegó muy borracho. Nos escondimos ahí en el cuarto. Cuando él entró, abrió la puerta, así como que de una patada lo abrió. Y entró como enojado porque, o sea, no estaba mi hermana allí según él, pero ahí estábamos escondidos. Entonces él viene y empieza a gritar, ¿dónde estás? Le dice a mi hermano, ¿dónde estás, Manuela? Le dice, ¿dónde estás, Sal?
o a dónde fuiste, y empezó a decir como cosas como amenazas y todo eso, que tanto es el enojo o coraje que él tenía, que empezó a agarrar las cosas así, lo que haya en su camino, lo levantó, y luego lo empezó a golpear en las paredes. Entonces fue ahí entonces que también yo creo que ese mismo miedo que yo tenía, Tenía. como que sí se me venía, como que me daba como mucho miedo, así como empezaba a veces como a temblar, o sea, temblaba yo del miedo. No, no, ya usted sabe qué hacer. Enseñó a las hermanas y muéstrele cómo, que ya usted sabe cómo. Muéstrele a su hermana, Sí. para que ella también aprenda. Hay que detener ese loco porque ese man, le traduzco, man significa hombre. Está crazy. Crazy significa loco. Entonces ya usted sabe cómo. Un rodillazo, una patada o un golpe ahí en el pipí. Muéstrele a su hermana cómo para que la próxima vez lo haga ella. Sí. Enséñale ese golpe de karate. Listo, ya quedó neutralizado el loco. Sí. Le enseñaste a tu hermana. Muy bien. Ya pueden ir a hacer lo que estaban haciendo mientras ese loco recupere el control. Y piensa, ¿qué huracán de esos que pasan por Florida estuvo aquí? Sí. ¿Qué tornado pasó que me volvió nada? Y si él pregunta, cuando recupere así como el conocimiento, le dicen, sí, es que estuvo por aquí el tornado de Florida. El huracán. Y déjelo que se levante y se vaya a dormir. Que aprenda la lección. ¿Cómo es que cambia a tu hermana por una botella con curvas? Si está ciego. Es que tocándole las curvas a la botella, pudiéndole tocar las curvas a tu hermana. Hay borrachos muy tontos. Y hay hermanas también muy tontas que, habiendo tantos hombres, se consigue ese borrachito. Era que estaba muy enamorada de tu hermana. ¿Listo? ¿Qué cara hizo el loquito ese? Sigue en el suelo. Ah, bueno, esperemos a que recupere el conocimiento, el aliento y se vaya a dormir. Y ustedes váyanse a hacer lo que estaban haciendo o a ver televisión. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal, con miedo o enojada. Yo creo que es solo eso. Busca por todos los rincones de tus recuerdos.
un momento triste, o un miedo, o un enojo. Un mal pensamiento o ansiedad. Encuentra lo que busques o busca lo que encuentres. Pues malos pensamientos siempre tengo, o sea, tengo A ver malos pensamientos. un ejemplo de un pensamiento malo. Piensa uno. Un mal pensamiento para mí es como cometer esa locura que le conté. Y a veces digo que no lo hice bien. O sea, como yo sé, o sea, si uno se porta mal en este mundo, pues va al infierno. Oiga. Oiga, dígame la verdad, no me diga mentiras. ¿Usted como mamá sería capaz de quemar a uno de sus hijos que se portó mal? No. Usted lo metería al horno. Usted haría No. una candelada, una llamarada ahí en el patio de su casa y ahí quemaría a su hijo. No. Entonces, ¿por qué pensar que ese Dios, que todos dicen que es el máximo amor, si va a quemar a sus hijos en un infierno? Así de malo es ese Dios. Más malo que un ser humano. Si usted no lo haría, mucho menos él, ¿o no? Pues quién sabe, porque según su palabra dice que el que árbol que no dé fruto será quemado al horno. Y dime una cosa, ¿y tú lo escuchaste? ¿O te contaron? No lo he escuchado, lo he visto en la Biblia. Ajá, ¿y tú sabes quién escribió la Biblia? La verdad no lo sé. Exacto. Y Esa es mi duda o mi no, no, es pregunta. O que sea, eso lo escribieron hombres. Ahora, ¿usted por qué sabe que lo escribieron hombres? Se lo voy a demostrar. Tiene cuatro evangelios. Los cuatro evangelios están distintos. Porque si fueran iguales, entonces ¿por qué tiene cuatro? Si son iguales. No tiene sentido que pongan cuatro cosas iguales. Están cuatro porque están distintos. ¿Y por qué tienen diferencias si se supone que es la misma palabra de Dios? Porque es escrito por humanos. El mismo Jesús dijo: Padre, ¿por qué me habéis abandonado? Él nunca dijo que era Dios. Y a Jesús lo endiosaron, fueron los seguidores. A Jesús lo crucificaron porque él dijo, no crean lo que dice ahí en ese libro. Y entonces los sumos sacerdotes, enojados porque Jesús les estaba dañando el sermón, lo mandaron capturar. Lo de crucificar parece que es mentiras, porque hasta ahora en ningún museo hay ninguna cruz. No han logrado encontrar cruces hechas por romanos en ninguna parte para ajusticiar reos. Parece que eso es un cuento para asustar, meter miedo. El Apocalipsis es un libro para meter miedo, con una maldición. La Génesis, mejor dicho, el Pentateuco, escrito por Moisés, tiene contradicciones. Segundo, ¿por qué hay tantas Biblias? Si la Biblia es una sola, ¿por qué tiene que haber tantas? Está la Biblia para el pueblo de Dios, la Biblia para Jerusalén, la Biblia para Latinoamérica, está la Biblia para los alemanes. Cantidades. Entonces yo pregunto, ¿todas esas Biblias cuál es la única verdadera? No sé, la verdad no. Escrito por humanos. Si Dios fuera a escribir un libro,
no escribiría un libro. ¿Para qué escribir un libro? Para que no lo puedan leer las personas que no saben leer. Dios iba a mandar un mensaje solamente a los que fueron a la escuela. ¿Usted sí cree que Dios, siendo el padre de todos, iba a cometer ese error? Escribir un libro para que solo lo escribieran los hijos de los ricos. Para que solo lo pudieran leer los que supieran leer. Y entonces los analfabetas, ¿qué? Se quedan sin Dios, se quedan sin Biblia. No, si lo fuera a mandar Dios el mensaje, se lo manda al cerebro de cada una de las personas. Y no necesita pastores para que se lo expliquen. Dios escribe tan claro que no necesita explicaciones, ¿o no? Sí. Entonces no crea eso. Eso es escrito por hombres, para meter miedo, para asustar. O sea, esos son los malos pensamientos que yo tengo, Entonces. como una rebeldía también, porque yo digo, como por ejemplo, o sea, yo siento que yo me he portado mal, No, no, o no. sea, mentalmente. Entonces, y yo discuto como que con Dios diario, a veces siento yo, ¿por qué? O sea, ¿por qué soy así o por qué tuve que cometer esta locura si yo no iba a aguantar como una infidelidad de mi esposo? Entonces, ¿por qué Dios me mandó o por qué Dios puso mi camino? O sea, así como que quejas, quejas y quejas y quejas. Sí, O no, sea, no, no. sí. Porque estás luchando es contra lo que te enseñaron los pastores, los curas. Manipulación, creación de hombres para hombres. Dios es la naturaleza. Mira la naturaleza. Mira que la naturaleza no te va a castigar porque tú eres así. Así te hizo la naturaleza. Entonces, ¿cómo pensar que ese Dios que te hizo te va a castigar porque te hizo como te hizo? No tiene sentido. Nadie es perfecto. ¿O usted conoce a alguien que sea perfecto? No. Dígame una cosa, ¿los papas de la Iglesia Católica son perfectos? Pienso que no, porque siempre pecamos por cualquier cosa, ¿verdad? Que hacemos, o sea, porque según dicen que también cualquier cosa, aunque es bueno para nosotros, pero es un pecado, entonces nadie sería perfecto. Eso, por eso, no, no, viva su vida tranquila, feliz. No cree en esas tonterías. El mismo Lucifer no existe. Yo ya le demostré que no existe. El diablo no existe. Es creación de hombres para asustar a hombres. Ya se lo demostré. Yo estaba ahora peleando, luchando. Era contra un imaginario. Y por eso no pudo hacer nada, porque es un imaginario. Es un mito. Entonces retiras todos esos mitos de tu cabeza, todo eso que te metieron curas y pastores. Saca toda esa basura y vive feliz a partir de hoy. Tira todo eso a la basura. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy que empiezas vida nueva? Ser feliz, Exacto. amor, o sea, tener amor, amarme a mí misma también. Entonces coloca bastante amor a ti misma, bastante. Lo más que puedas. Quiere hacer la prueba, dile al diablo que me lleve a mí ya. Dile, diablo, llévate a Aurelio. A ver si me lleva, dile. Claro, ¿qué te va a escuchar si no existe? ¿Qué me va a llevar si no existe? Diablo, llévame a mí ya. A ti, a ver si te lleva. No te va a llevar, no existe. Diablo, llévate a Jorge y me lo cambias por un Oscar. Le digo, ¿por qué un Oscar? Porque el Oscar
es el que le gusta a la artista de cine. La artista de cine no le gustan los Víctor, ni los Rubén, ni los Marcos. Les gustan son los Oscar, no les gustan los Jorges. Entonces, si queréis al diablo, que te cambie a Jorge por un Oscar. No te lo va a cambiar, te queda el mismo Jorge. Entonces, listo, ya retiraste ese miedo que antes tenías. Fuera. Ahora busca a ver qué más quieres cambiar o retirar. Para esos 64 años de vida que te falta. Quitar el rencor que tengo. A eso sí es perjudicial. ¿Y a quién le tienes rencor? No sé, yo siento que tengo rencor a todas las personas que se me acercan o me hablan, o sea, pero no todo el tiempo, sabes, como que por momento que siento como un rencor en el fondo, pero A o ver, sea, es, no sé. hagamos de cuenta que yo me acerco a ver qué pasa. Imagina que estoy ahí cerca de ti. Y observa si me tienes rencor. Sí. Muy bien. ¿Y por qué me tienes rencor? Porque yo soy así, o sea, porque yo siento que no soy feliz y por eso siento un rencor, o sea, yo no sé si usted es feliz, pero para mí que sí. Entonces, y por eso siento ese rencor, porque yo no. ¿Y qué es la felicidad para ti? Felicidad para mí es ser como antes, era feliz, yo me dedicaba en todo, yo daba amor a mi cocina, digo yo cocinando, cocinaba con amor, pero últimamente no me dan ganas ni de cocinar, ni de hacer nada, hasta a veces ni de arreglarme. O sea, ese amor que yo tenía en mí lo tengo perdido, siento Esa yo. es. Vamos hasta allá. Vamos a buscar en qué momento se perdió. Regresa al momento en el que lo tenías. Y vamos a mirar en qué momento se te cayó o en qué momento se perdió y no te diste cuenta. Observa en cámara lenta tu vida, despacio. Necesitamos saber dónde cayó tu alegría. ¿Ya estás ahí? Sí. Y estás alegre, contenta, feliz. Yo estaba como triste, o sea, como alegre todavía, pero esa alegría se cambió por tristeza. Eso es lo que vamos a ver, qué fue lo que pasó. Entonces, observa en cámara lenta tu vida, a ver qué fue lo que pasó en ese momento. Aquella vez fuimos en una como en una cena con los compañeros de mi esposo de trabajo, fuimos en una cena cuando allí había una compañera de él que la coqueteaba mucho. Entonces yo como que él como que le daba entrada. Entonces, pero yo fui muy clara con él, o sea, tenga cuidado con esa muchacha porque como te coqueteas, o sea, eso no me cae bien. Luego me di cuenta que era, o sea, como que muy coqueta con mi esposo. Yo no era celoso antes, pero celosa, perdón, como que sentí como que en ese momento como que no sé, me dieron celos. Que normalmente yo no celaba casi a mi esposo, pero es que él me dio motivos también. Hablábamos con él iba al trabajo, a veces me llamaba, y yo tenía un trabajo también antes, y nos
era muy perfecto la comunicación para mí. Nos llamábamos para preguntar que si yo ya fui al trabajo o todavía no, o si ya dejé la niña con la que la cuida o todavía no. Así era bien buena la comunicación. Pero desde que en ese entonces, cuando yo miré a esa muchacha muy coqueta, fue allí, pero o sea, no se me, o sea, yo estaba feliz todavía, pero de repente él cambió, como 2, 3 días después, él cambió bastante y hasta me pidió que ya no le tocara el teléfono, o sea, no vayas a tocar un teléfono, cosas que él no hacía antes, no vayas a hacer esto, o no me esperes hoy, o no me llames a estas horas porque voy a estar ocupado. Entonces fue allí cuando me entraron esos celos a mí, cuando descubrí que sí, él estaba chateando con esa muchacha, pero está bien, descubrí, lo esperé, voy a ver hasta dónde llega, ¿verdad? Pero de repente, como yo dejaba a mi niña con una señora, y de repente allí vivía esa muchacha bien, esa muchacha. No con la señora, pero ahí cerca en el complejo de apartamento. Casualmente yo iba a dejar a traer a mi niña en las tardes cuando yo miré a él que la llevaba a esa muchacha, su compañera del trabajo la llevaba a dejarla en su departamento. Entonces fue allí cuando yo ya había descubierto los mensajes y fue allí que sentí que esa felicidad que tenía. Sentí que allí lo perdí porque ya no podía confiar en él. Tratamos la forma, hablamos con él, hablé con él, que me diera esa confianza que yo le tenía antes. Le dije que la bloqueara. O sea, yo le dije, tú sabes, yo no era así antes, pero tú me diste su motivo para celarte y a veces te descubrí, le dije yo, porque a veces le llamo y me dice, ¿dónde estás? Le digo yo. Y me dice, estoy en tal parte. Cosa que no era verdad. Porque una vez estaba pasando por ahí, cabal, le llamé y le digo que si ya saliste o todavía no. O sea, porque a veces que uno sale primero y el otro no. O sea, a veces yo salgo primero, entonces yo le llamo que si ya pasaste por la niña, ya te fuiste por la niña. Y él me dice que sí. Y a veces me dice que no, por eso le llamaba. Pero esa vez entonces me dice, oh, todavía no salgo, dice. Oh, sí, le digo yo, sí, ok. Pero no era verdad porque yo pasaba por la niña. Fue allí cuando lo descubrió, o sea, él iba a dejar a esa Muy muchacha, la bien, llevaba. no, muy bien, ya entendí. Ahora Sí. te voy a hacer una pregunta. No es verdad, es un ejemplo. Imagina que tu abuelo es muy rico, murió y te dejó a ti toda la herencia, dólares, joyas, propiedades, todo te lo dejó, tu abuelo. Yo pregunto, ¿le dirías a un desconocido que administre toda esa fortuna que tu abuelo te dejó o la manejarías tú? Lo manejaría yo. Yo, exacto, yo. Muy bien. Ojo que voy con la otra pregunta. Imagina que de nacimiento recibiste una alegría. La tenías cuando joven, cuando niña, luego cuando te casaste, tenías esa alegría. Pero un día decidiste dársela a un desconocido para que la administrara y te entregara alegría de a poquitos, como si fuera un cajero de un banco. Pregunta, ¿hiciste bien o hiciste mal en darle a un desconocido tu alegría para que la administrara? Lo hice mal. Perfecto, perfecto. Pues eso fue lo que hiciste. Esa alegría que era tuya, que te pertenece, se la diste a un desconocido para que la administrara. Ahora, ¿la cuál desconocido? Contésteme una pregunta. ¿Un día antes de conocer a Jorge lo conocía? Perdón, no entendí bien la Ah, se pregunta. la vuelvo a hacer. ¿Usted antes de conocer a Jorge lo conocía?
Ah, qué interesante. O sea que antes de conocerlo, lo Oh, conocías. jefe. No, no, no lo Eso es conocí. imposible. ¿Cómo va uno a conocer a una persona antes de conocerla? Por lo tanto, es un desconocido que estás conociendo, porque uno no termina de conocer a las personas en toda una vida. No se conoce uno mismo, va a conocer al otro. Por lo tanto, un desconocido. Y ese desconocido pasó con otra desconocida, porque para usted también es desconocida. Usted también antes de conocerla no la conocía, ¿o sí? No. Entonces pasan dos desconocidos. Tú llamas al primer desconocido por el teléfono. El desconocido te dice unas cosas y se llevó tu alegría. Se la entregaste a él para que la compartiera con esa otra. Si es que es verdad lo de la otra. Pregunto, ¿hiciste bien? No. Hiciste mal en entregarle tu felicidad al desconocido. Sí. Y sigamos hablando. Ese desconocido tiene un esqueleto. Y ese esqueleto está metido en un costal de piel. Sí. Muy bien. Y esa otra, la que tú dices la otra, también es un esqueleto. Y está metido también en un costal de piel. O Sí. sea que iban caminando por la calle dos costales con huesos. No. No iban caminando por la calle dos costales con huesos cuando tú llamaste. O iba caminando solamente uno. No, iban en carro, pues. Ah, bueno, entonces iban en un carro dos costales con huesos. ¿Es verdad o es mentiras? Es verdad. Muy bien. Entonces vas a permitir que dos costales con huesos se lleve esa alegría que tú recibiste de nacimiento y que tuviste cuando eras niña y cuando eras joven. Pues ya lo permití porque siento que no estoy feliz. No, pues vuelva a recuperar su felicidad, es que es suya. Si usted se equivocó con el desconocido, darle la fortuna de su abuelo para que la administrara. Pero usted tomó conciencia y dice, ¿yo por qué hice esto? ¿Yo por qué le entregué la fortuna de mi abuelo a este desconocido? No, no me da el favor y me la entrega, que la va a manejar yo. Igual aquí. Igual. Pídala otra vez y recupérela. Es que no necesita ni pedirle, es que eso es suyo. Si alguien se lleva tu alegría, o se lleva tu reloj, o se lleva tu cartera, tú le dices, señor, vea, usted me quiere entregar esa cartera que usted lleva ahí que es mía. Usted no le dice así, usted se la arrebata, ¿o no? Sí, Igual, correcto. igual aquí, tú entregaste tu alegría y te acabas de dar cuenta que fue un error que cometiste, dejar que un desconocido con el que vives se llevara tu alegría. ¿La recuperas o dejas que se la lleve? Lo Estoy recupero. de acuerdo con usted, recupérela, que eso es suyo. Vuélvela a traer otra vez. Como cuando eran novios. Cuando eran antes de novios, usted sabe que él salía con muchas mujeres, ¿o no? Antes de que la conociera usted. Sí. ¿Y qué pasó con eso? Nada. Después él escogió a la mejor mujer de todas porque él había conocido otras. Y con esa formó su familia. ¿O no? Sí. Entonces recupera tu felicidad otra vez y disfrútala con tus hijos. Y si quieres, con tu esposo también. Entonces vuelve a poner esa alegría donde estaba, en tu corazón y en tu mente. Colócala ahí, otra vez. Y amárrala bien para que no se vuelva a ir. Y ahora sí vamos a probar. Volvamos a ese momento que me estabas narrando, en el que tú llamas y te das cuenta
que en ese carro pasan ese par de costales con huesos. Yo quiero darme cuenta qué sientes. Sí, cabal. Él iba delante de mí porque yo iba a traer mi niña. Entonces él se metió ahí en el complejo donde yo iba. Entonces yo vengo y le marco que sí, iba por la niña. Pero él me dijo que él no está, o sea, él estaba trabajando todavía, pero yo estaba viendo con mis ojos que no. Muy bien. Entonces yo le, o sea, yo le dije, no es cierto, o sea, entonces, ¿qué vienes a hacer acá? Y ella me miró y yo venía atrás de él en carro también. Entonces, en vez de disculpar o algo así, o sea, él se molestó Claro, porque me viene porque siguiendo. le Ajá. cogieron la mentira, eso es todo. Sí. Sí, entonces se molestó y empezamos a discutir. Ay, ¿por qué vas a discutir? ¿Qué tienes que discutir ahí? Vas a discutir que él dijo mentiras. Y es que, ¿qué tiene? Te responde con otra mentira. No, usted ahí no tiene nada que discutir. Si usted tiene la razón, ¿para qué va a discutir que usted tiene la razón? ¿Usted para qué le tiene que pedir al otro que le dé la razón a usted? Si es usted la que la tiene. Sí, porque en ese momento, o sea, estoy de acuerdo con usted. En ese momento, o sea, tampoco yo sabía que tenía a alguien ahí adentro del carro. Cuando, o sea, él se dio cuenta que yo sí iba atrás de él, pero yo iba por mi niña. Entonces, de repente se bajó esa muchacha, o sea, como que estaban de acuerdo, ¿verdad? Se bajó corriendo de una vez, se fue corriendo en su departamento, ni vi en qué apartamento se metió. Entonces, fue ahí entonces que, o sea, que empezamos a discutir Por y eso, como pero le es que en digo, esa discusión, ¿qué pides tú que te dé él? Una discusión es para tú sí. ganar algo, ¿qué esperas ganar ahí? O sea, que me dijera la verdad, Ay, que si no me no. quería a mí, que si me siguiera mintiendo, entonces, ¿para qué? ¿Qué hago yo con él también? No, él es el papá de tus Pero hijos y él es el abuelo de tus nietos. No, ese abuelito hay que perdonarlo, ¿no ve que él va a ser el abuelito de tus nietos o no? Sí. Exacto, hay que perdonar al abuelito. Usted es la abuela y usted tiene que conservar esa felicidad de abuela. Aurelio, todavía no soy abuela. Todavía no. Mire que usted dijo todavía no. Eso quiere decir que sí lo va a ser. Y los nietos, usted lo sabe, quiere una abuelita feliz. Y usted sabe que es cierto, ¿o no? Sí, correcto. Entonces, no, no. Abuelita, guarde esa felicidad que usted la necesita para sus nietos. No se ponga a discutir con el abuelito. De ese viejito que se sienta feliz por ahí, como dice mi abuelo, a gato viejo, ratones tiernos. Déjelo que él persiga ratones. Pero usted siga con su felicidad. Que los nietos quieren conocer a su abuelita feliz. Entonces ahora sí, vuelve a ese momento que quiero darme cuenta qué sientes. Pues no se ponga a discutir, que no gana nada. Si él le dice que usted tiene la razón, usted ya sabemos que usted la tiene. Y si él le dice que usted no la tiene, usted ya sabemos que usted sí la tiene. O sea que eso es una discusión que no lleva a ninguna parte. Más bien no discuta con el abuelito. Y de lo que él persiga ratones. Entonces vuelve a ese momento que yo quiero darme cuenta qué sientes. Nada. Exacto, nada. Deja ese gato que persiga ratones. Muy bien. Entonces vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal.
cuando yo estaba embarazada de mi niña, yo me acuerdo bien que yo le llamé a mi mamá y, o sea, le dije que era, o sea, que va a ser una niña, le dije, va a ser una niña. Entonces ella me dice, qué bueno, dice, qué bueno, dice, pero como de costumbre allá en Guatemala siempre, como que cuando el primer niño o niña que nace, o los primeros hijos de uno, ¿verdad? Le ponen como tocaya o tocayo del abuelo o de la abuela. Y ella me lo advirtió eso, o sea, me dice, mira, mija, dice, ustedes no están casados por la iglesia, dice, si es niña, dice, si va a ser niña, no le van a poner mi nombre, dice, porque no, dice, tú sabes que yo quiero que se casen primero en la iglesia, dice, o sea, como que ella, como que se, digo yo, como que se avergonzara de mí. Así es. Entonces, y entonces yo me sentí muy mal, o sea, sentí que no está bien lo que ella dijo. Estamos de acuerdo usted y Y yo. sí. Yo le pregunto, antes de que hubieran curas en la humanidad, ¿quién casaba a la gente? Pues ninguno, me Ninguno, imagino. ninguno. Antes de que hubieran curas. Segundo, ¿quién hizo a los primeros curas? No fueron personas comunes y corrientes. Conclusión, cosa de hombres para hombres. Muéstrenme en la selva que los animalitos también son obra de Dios. ¿Cuál animalito de la selva se casa por la iglesia católica? Y estoy hablando de la católica porque hay muchas iglesias. Sí, Pero católica. muéstrenme ahí en la selva. ¿Cuál de esos animalitos se casa por la Iglesia Católica? Mientras usted piensa, yo tomo jugo. Ninguno, todos están en unión libre. Ninguno. Todos. Sí. Todos estos animalitos se van a condenar. No. Ninguno. Cosa de hombres para hombres. Conclusión. Vea, ya siga la corriente a su mamá, no trate de cambiarla. Mi abuelo decía, lora vieja no aprende a hablar. Genio figura hasta la sepultura. Ya su mamá muere así, con ese fanatismo religioso. Usted siga la corriente. Sí, mamá, ya estamos casados. ¿Y quién los casó? Dios, mamá, Dios. Directamente vino y nos casó. ¿Cómo puede decir su mamá que no? Si ella es creyente, ella tiene que aceptar que Dios está en todas partes y que Dios todo lo ve. Y ya con eso le tapas la boca a tu mamá. Vamos, anda, tapa de la boca. Cuando él te pregunte, sí, están casados, ¿y quién los casó? Dios, mamá, Dios. A ver qué caras pone tu mamá. ¿Qué cara puso? Como que, ¿cómo? ¿Cuándo? O sea, ¿cómo? Pero no, eso son cosas de Dios, mamá. Dios sabe cómo hace sus cosas. No cuestionemos la obra de Dios, mamá. Y ya. Con eso ya quedó lista. Le saliste adelante. Ahora sí coloca a tu hija el nombre que tú querías. La puedes poner si quieres Naidelin. O si quieres la pones Aurelia. O la pones Concharrita, como quieras. Es Naidelin. Entonces coloca la Naidel. Ese es el nombre que te provocó y listo. Y después cuando la niña esté grande le pregunta si ese nombre le gusta o si no que ella lo cambie. Entonces ahora sí, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal.
Había una vez, o sea, cuando decidimos construir nuestra casa en mi país, no me acuerdo bien porque mi papá ya nos dio como herencia. Entonces, en la casa donde, o sea, donde está la casa de él, como es un terreno algo grande, no tan grande, pero es, se podría decir que algo grande. Entonces lo partió en dos ese terreno donde está la casa, la mitad para mí, la mitad para mi hermano. Y mi hermano ya estaba construido su casa y solo falta la mía. Entonces, cuando decidimos de construir la casa, yo me acuerdo bien que hablé con mi hermano, le llamé y platiqué con él que si él nos daba chance de poner como algunos materiales en el patio de su casa. O sea, era como block, pero no lo vamos a poner todo el bloque que va a llegar, no todo allí, solo poquito, que si podría hacer el favor, ya que no hay espacio. Era, o sea, había espacio en el terreno, pero no se podía porque allí mismo se iba a construir la casa. Y yo me acuerdo bien que él me empezó a decir que no, o sea, que no, tú sabes que no se puede, tengo dos niñas y no van a poder jugar y esto, lo otro. Ok, le dije, no te preocupes, no pasa nada, si no se puede, o sea, entiendo, o sea, según yo que sí estaba un poquito grande el patio de él, pero no sé por qué me lo negó, ¿verdad? Pero dije, está bien, como es un bloque también, tienes razón, no se vaya a caer en la cabeza de las niñas. Dije, está bien, o sea, lo acepté. Pero cuando él como que era envidia, digo yo, o sea, porque él se enteró que era una casa que voy a construir, entonces él me empezó a decir, mira, dice, si vas a construir tu casa, está bien, dice, pero dile a papá, dice que dile a papá que diga a los trabajadores, a los que van a hacer la casa, a los albañiles, que no vayan a rayar la pared al momento de cargar todo el material que van a meter ahí allá, no vayan como a rayar la casa mía, dice, porque si no, o sea, no quiero cobrártelo, dice, pero si llegaría eso, entonces ni modo, lo siento mucho, pero tendría que cobrártelo. Eso me hizo sentir malo porque, no sé, será porque soy muy resentida, pero sí o sea, me sentí como mal en ese ¿Cómo se momento. O llama sea, él? él se llama Francisco. Muy bien. Quiero hablar con Francisco. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero escuchar la versión de él. Francisco, te saludo y te hago una pregunta que acostumbro. ¿Tu hermana Juliana es inteligente o es tonta? Inteligente. ¿Es linda o es fea? Linda. Muy bien, estamos de acuerdo. Ahora sí, dame tu versión. ¿Qué fue lo que pasó ese día que tu hermana quería construir la casa? Que pusiera el material donde está en el espacio de la escuela, ya que en mi patio no hay suficiente espacio. Ahí hay una escuela ahí cerca. Sí. Y en la escuela permiten que tu hermana ponga ahí el material. No, pero puede pedir Ah, permiso. sí, está correcto, puede pedir permiso. ¿Y hay buen espacio en la escuela? Sí, Ah, sí. suficiente. Ah, no, listo, entonces que pida permiso. ¿Y qué fue lo que dijiste de una pared, que si se rayaba, que yo no sé qué, qué fue lo que dijiste? Que tuvieran cuidado sus trabajadores de la pared, que no lo rayaran con materiales que lo iban a meter ahí. Ah, pero si se raya, eso le pone un poquito de cal y queda solucionado, queda listo.
Esto tampoco es complicado, Francisco. Entonces, ¿qué le dijiste a tu hermanita linda e inteligente? Que lo siento por eso. Y es seguro, es sincero lo que estás diciendo, que lo sientes. Si sale de tu corazón eso. O lo estás diciendo simplemente como por decir. Sale en mi corazón. Entonces sí. Julianita, ¿lo perdonas? Sí. Entonces perdónalo. Y anda, pide permiso en la escuela. Mientras tú pides permiso, yo tomo jugo. Diles que es por unos días, mientras construyen los muros. ¿Cómo te fue? Sí, dijeron que sí, pero lo vamos a dejar limpio como está ahora. Entonces ya estás tranquila. Sí. Entonces ahora que estás tranquila, vamos a otro momento en el que te hubieras sentido mal. ¿Encontraste algo? No. Entonces, ahora sí, vamos a la causa, al origen de la ansiedad. Encuéntrala. Desde ese momento que yo cometí esa locura en mi Pero mente, ¿cuál locura? tengo Locura. una locura No, pues ¿cuál locura? Tú llamas locura a eso que pensar porque somos seres pensantes. Creer por un momento que ese diablo sí existía, una mentira que te dijeron los curas y pastores. Eso es una locura. sí. No, eso lo cura el cura. Cuando le diga que eso es mentiras. Si la ansiedad la basaste en eso, entonces retírala porque no la necesitas. Ya usted se dio cuenta de que eso no existe. Eso es parte de la mitología cristiana. Y si el cura lo puso, el cura lo cura. Esa locura. Entonces retira la ansiedad que no la necesitas. O quiere guardar un poquito de recuerdo. No, no, No. que cuente recuerdo, retire todo eso a la basura. Todo, todo. ¿Ready? ¿Listo?
Muy bien. Ahora busca profunda a ver si encuentras más motivos de ansiedad. ¿Encontraste algo? Muy No. bien. Busca a ver si encuentras alguna tristeza. Yo me quedé embarazada de un bebé. Tenía como un mes, pero fui a la clínica y todo. Pero luego me dijeron que ese bebé que yo tenía no iba a nacer porque se iba a hacer un aborto Muy espontáneo. bien, vamos a hablar con ese espíritu. Pregúntale si iba a ser niño o niña. Niño. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Gabriel. Gabriel, yo te voy a hacer dos preguntas que acostumbro. ¿Tu mamá es fea o es linda? Linda. ¿Es una mamá inteligente o tonta? Inteligente. Entonces súbele bien alto la autoestima a tu mamá. Lo más alto que puedas. Hasta el cielo o un poquito más arriba. ¿Qué venías a enseñarle a tu mamá en esa vida tan corta? Ser un buen hijo. ¿Y qué le quiere decir hoy a tu mamá que está empezando vida nueva? Que sea feliz. Entonces llena la felicidad por todos los poros. Que sea la mamá más feliz de todas las mexicanas en Houston. De todas las guatemaltecas en Houston. De todas las puertorriqueñas en Houston. De todas las colombianas en Houston. Que le salga la felicidad hasta por las orejas. Si las amigas le preguntan, oye Juliana, ¿qué es lo que te está saliendo por las orejas? Felicidad. ¿Listo, Gabriel? Sí. ¿Qué más le quiere decirle a tu mamá? Que yo los cuido desde la luz. Muy bien. Entonces dale un abracito y te despides de ella. Para que ella pueda seguir su proceso. Abrázala. Ahora, Juliana, busca profunda a ver si encuentras algo más que hoy quieras cambiar o retirar. Sacar como pena, digamos, al público. Yo normalmente cuando, o sea, cuando hay
personas así, si me toca hablar en un público, o sea, digamos, como que me da como, no sé si es pena o vergüenza, y no lo quiero tener. Eso se llama timidez. Eso, así es. Timidez es una palabra que se formó con dos. Te medís, te comparás. Porque usted no siente pena si es la única habitante de una isla en el Pacífico. Usted no siente pena si está sola ahí en el patio del cementerio y no hay nadie más. ¿Y por qué no siente pena? Porque usted no está comparando con nadie. Por eso la expresión timidez viene de te medís, te comparás. Pero yo pregunto, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás con otro? ¿Qué necesitas con saber cuánta caca tiene el colon? Usted también tiene. ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más orina en la vejiga? Usted tiene más cera en los oídos. ¿Qué ganas con saber si el otro tiene más pelo en la cabeza? Usted tiene más inteligencia en la mente. ¿Qué ganas con saber si el otro tiene mugre en las uñas? Usted tiene mocos en la nariz. Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? ¿Qué ganas con eso, che? ¿Qué ganas con saber cuántos huesos tiene el otro? Yo se lo digo una vez, 206, los mismos que usted tiene. ¿Qué ganas con saber cuántos gusanos se van a comer el cadáver del otro? A usted también se lo van a comer muchos gusanos. ¿Quién se va a poner a contar gusanos en ese momento? Nadie. Entonces, ¿para qué te medís? ¿Para qué te comparás? Usted sabe que todas las demás personas son precadáveres. Ábrelo, ¿cómo así que precadáveres? Sí. Todos están en fila, en turno para entrar al cementerio. Unos se mueren hoy, otros mueren mañana, otros dentro de un año. Pero todos están en fila para el cementerio. Todos son precadáveres, ¿o no? Sí. Entonces te vas a medir, te vas a comparar con otros precadáveres. ¿Para qué? No tiene Es que no sentido. tiene sentido. Yo pienso lo mismo que usted. Entonces retire esa timidez que ya no la necesita. Háblele a esos costales con huesos con tranquilidad, porque todos son costales con huesos. Usted sabe que es cierto. Sí. ¿Qué más quieres cambiar o retirar hoy que empieza vida nueva? Yo creo que es todo. Yo también pienso lo mismo que es todo. Entonces, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en esa playa que tanto te gusta. Te puedes ubicar allí con tus hijos. Y con el abuelito de tus nietos, con Jorgito. Y mientras están allí en familia disfrutando esa playa, la brisa, el sol, las palmeras, las gaviotas, yo cuento de 1 a 5. Con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y tu cuerpo. Y abre tus ojos. Y tus ojos, lo que usted quiera abrir. Muy feliz al llegar a 5. 1. Vas regresando poco a poco, lentamente. Vas tomando el control de tu mente y de tu cuerpo. 2. Te sientes la guatemalteco gringa más feliz de todas las gringas guatemaltecas. 3, sigue regresando. Ya te sientes de igual a igual con todas las personas, con todos esos precadáveres, con todos esos costales con huesos. 4, prepara que va a despertar la gringo guatemalteca o guatemalteca gringa más feliz de todas. Preparada, vas a despertar sin ningún color, sin ningún dolor, sin ningún cansancio, nada. Súper bien, feliz, llena de happiness por todo el body. 5. Wake up. Despierta. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien.
Me siento bien. ¿Qué sensación tienes? Feliz. Pues no sé, pero me siento bien. Piensa en el abuelito de tus nietos a ver qué sientes. Pues nada, felicidad ¿Ves? nomás. Eso es. Entonces, ¿te hago la pregunta o no te hago la pregunta? No sé. Entonces le hago la pregunta. ¿Permite compartir la experiencia? Sí, está bien. Bueno, entonces te voy a explicar cómo puedes ver la película, el video. Sí. Hola, te tengo buenas noticias. Se está llegando a la fecha del próximo curso de hipnosis introspectiva presencial en Ciudad de Medellín. Será del 4 al 7 de noviembre. Inscríbete ahora mismo. Aprovecha esta oportunidad. Mira los datos abajo.